de temer. Mi corazón confiado está. Tu palabra es una antorcha que hace huir la oscuridad. Oh, 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 oh. Tu favor brilla sobre mí por causa de tu gran amor.
Yeah.
clavarnos en la cruz. Desde el cielo tú llegaste para mi mano tomar. Me vestiste con amor, con ropas de salvación. Oh, oh, oh. Me vestiste con amor, con ropas de salvación. Oh, 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 oh. Bailando al ritmo de tu con tu familia, que estás intentando nuevamente aprender de Dios, conectarte con Él, conectarte con tu familia en la fe, y eso es supremamente espectacular. Gracias por conectarte, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de la familia Discípulos de Cristo. Y durante estos meses hemos estado hablando del tema libres para ser edificadores sabios. Y hemos encontrado unos personajes maravillosos que nos han dado unas lecciones muy fáciles para aplicarle a nuestra vida. Y hoy tenemos un personaje espectacular que a mí personalmente me encanta. Y estaba recordando al leer este personaje que la vida es como un campo de batalla. Muchas veces me lo han dicho. Cada día presenta sus desafíos. Alguien un día me dijo que nosotros ya deberíamos de estar bien entrenados en el arte de la guerra con todas las veces que hemos tenido que ir al campo de batalla en esta vida. Las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. Creo que ya lo aprendimos, nos quedó clara esa enseñanza durante esta pandemia, que tú puedes estar hoy así y la circunstancia puede cambiar sin que tú menos lo imagines, y eso lo aprendimos en esta pandemia. Todos debemos en algún momento de nuestra vida enfrentarnos a circunstancias inesperadas. Algunas batallas que están frente a nosotros son más sencillas, son fáciles de manejar, pero otras no las quisiéramos vivir. Otras son tan difíciles que no quisiéramos enfrentarlas y odiamos el tener que enfrentarlas. Y yo lo digo como experiencia propia. Una enfermedad, una quiebra económica, un despido, una difamación, una separación, un problema familiar. Ya hemos hablado tanto de esto, de cómo las circunstancias nos pueden llegar y nos pueden afectar. Y yo estoy segura
que tú en estos momentos estás viviendo alguna batalla. Todos tenemos que enfrentarnos a alguna batalla durante nuestra vida. Y nuestro personaje de hoy, que se llama Débora, fue también a una batalla. Lo más curioso de Débora es que ella fue a la batalla sin cualidades para ir a una guerra. Ella era una juez de Israel, no estaba entrenada para la batalla, pero aún así ella fue capaz de ir a ella. Y lo que vamos a aprender hoy es que su arma era la sabiduría y la fortaleza que le daba su relación con Dios, y de allí, ahí está la clave, porque allí proviene la fuerza para ganar nuestras batallas. Vamos a aprender entonces de la historia de Débora y de Barak, cómo ser edificadores sabios y enfrentar nuestras batallas. Si tú tienes tu Biblia allí, yo te pido que me acompañes. Vamos a ir a Jueces capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Ojalá me puedas acompañar. Dice así: muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Quiero que subrayes ese pedacito. Hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: el Señor, Dios de Israel, te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Cisón junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo: yo iré, pero si tú vienes conmigo. Vamos a dejar hasta ahí. Lo primero que encontramos es que los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces esto trajo para ellos que se levantara un rey que tenía un comandante de guerra que era muy fuerte y que por 20 años oprimió, 20 años oprimió de una forma muy cruel, dice el versículo 3, muy cruel a los israelitas. Hasta que después de 20 años el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Así que lo primero que te quiero que hoy aprendas es que tú a veces tienes que clamar por ayuda. Lo primero es clama por ayuda. A veces cuando fallamos a Dios y caemos, por ejemplo, en un pecado recurrente o nos envuelven circunstancias que nos oprimen y nos hacen sentir fatal y mal, terminamos también fallando en pedir ayuda a Dios. Quizás creemos en la falsa idea de que por lo que yo hice malo, Dios ya no me ama. O que si me está pasando todo esto, es porque me lo merezco. Y Dios no va a venir a ayudarme. O también quizás algunas veces pensamos que es que esto malo que me está sucediendo es un castigo que me está enviando Dios. En nuestra lectura hoy, Dios había permitido que cayeran en manos de este cruel comandante. Pero, ¿saben? Dios siempre está expectante de nuestro arrepentimiento. Siempre está atento a nuestra solicitud de su intervención en nuestra vida.
A Él le agrada que le involucremos en nuestras necesidades y el poder desplegar, como en el caso que estamos leyendo al pueblo de Israel, todo su poder para ayudarnos. Miren, el pueblo de Israel esperó 20 años oprimido hasta que tomó la decisión de clamar al Señor por ayuda. Cuando las circunstancias vienen difíciles, cuando sabemos que tenemos que enfrentar una batalla por todo lo que dijimos, porque llegó una pandemia y me quedé sin trabajo, o cosas similares, o tengo problemas familiares, necesitas clamar por ayuda. Eso es lo primero, clama por ayuda. No permitas que el espíritu de condenación gobierne tu vida. Si estás atravesando un problema, una circunstancia adversa, si estás en medio del campo de batalla, grita, clama por ayuda a Dios. Quizás hoy te tengas que recordar lo que dice Romanos 8:35 al 37. Porque Romanos 8:35 al 37 nos enseña que nada puede separarnos del amor de Cristo ni nosotros mismos. Mira lo que dice Romanos 35 a 37. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Escucha lo que dice Romanos. Nada nos va a poder separar del amor de Dios. Dios está esperando con su amor a que tú clames por ayuda. El pueblo de Israel tuvo que esperar 20 años para hacerlo. Quizás tú tengas una batalla que lleva mucho tiempo, en la cual llevas mucho tiempo y no has clamado por ayuda a Dios. Retira, quita de tu vida el espíritu de condenación. Arrepiéntete de corazón y clama por ayuda. Porque cuando el pueblo de Israel clamó por ayuda, Dios se levantó y hizo todo con una estrategia, como lo leímos ahorita con Débora. Así que clama por ayuda es la primera acción que aprendemos hoy con Débora. La segunda es enfrenta la batalla. ¿Sabes? Barak le dijo a Débora, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Es verdad que cuando vienen los momentos difíciles, nos llenamos de dudas, de incertidumbres. Y Barak, a pesar de que Débora ya le había dicho que él iba a tener la victoria, le dijo, yo iré solo si tú vienes conmigo. Dudar es algo normal. Tener miedo es algo normal. Lo importante es no dejar que la duda haga su habitación en tu corazón. Que el miedo te paralice y no te permita avanzar en ninguna dirección ni tomar ninguna decisión. Como Barak, quizás necesites personas como Débora para que te acompañen a la guerra. Débora tenía la presencia del Señor. Ella era una líder a la cual se le notaba su relación con Dios. Y recuerdo lo que dice Proverbios 15:7, que dice, la boca de los sabios esparce sabiduría. Así que la boca de Débora se sentía en la boca de Débora, se sentía el respaldo que tenía de Dios. Así que es normal que cuando uno ve que una persona tiene el respaldo de Dios, le pida ayuda. Y Barak le pidió ayuda, le dijo, sabes, yo voy a ir a enfrentar a Sísara, pero si tú vienes conmigo. A veces necesitamos a alguien que nos acompañe al campo de batalla, pero ese alguien que esté con una correcta relación con Dios, como lo vamos a ver ahora, ese alguien que verdaderamente te dé la confianza de que su relación con Dios está fuerte para acompañarte en el campo de batalla. Y yo recuerdo que mi esposo, cuando fue diagnosticado con cáncer,
Él, en su segunda cirugía, habían pasado 10 años, ya habíamos creído que esa batalla del cáncer se había ido de toda nuestra vida, pero pasaron 10 años y le encuentran una metástasis, y esa metástasis era bien complicada, porque ese tumor estaba muy grande y muy cerca de la aorta. Mi esposo, pues obviamente se llenó de muchísima angustia, pero dijo, yo no me voy a hacer una cirugía, yo no me voy a hacer esa cirugía, yo tengo muchísimo miedo a hacerme esa cirugía. Pero un día me dijo, está bien, voy a ir a esa batalla si tú me acompañas, si tú estás ahí en todo conmigo. Y yo le dije, vamos juntos a la batalla, vamos juntos a enfrentarnos a esta guerra que vamos a tener que vivir. Fuimos juntos a la batalla, aunque quien al final tuvo que enfrentar la cirugía, la difícil recuperación, porque fue una recuperación bien difícil, y el que quedó con la cicatriz fue él. Pero fuimos juntos. Jeremías 20 dice, pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. El Señor está contigo para que vayan juntos a la batalla, ¿sí? Y Él te va a ayudar a prevalecer frente a tus enemigos y te va a ayudar a prevalecer en el campo de batalla y a salir victorioso. Así que si tú tienes que enfrentar la batalla y tienes miedo, quizás necesites ir acompañado a ella. Quizás necesites una Débora que te acompañe y te aliente en medio del campo de batalla. Lo tercero es prepárate. Mira lo que dice Jueces 4:14. Dice que entonces Débora le dijo a Barak, prepárate, hoy es el día en el que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. Prepárate. Débora era una esposa, la esposa de Lapidot, pero también era una profetisa que como ama de casa quizás cualquier pensaría que no estaba preparada para la guerra. Pero ella sí estaba muy preparada. Su preparación consistía en su valiosísima relación y obediencia a Dios. De allí provenía la fuerza de Débora. Así como lo vimos con todos los personajes bíblicos que hemos visto en esta serie. Daniel, David, Nehemías, Noé. Todos lograron cosas sorprendentes. Por ejemplo, Daniel vencer el foso de los leones, David derrotar a Goliat, Nehemías levantar los muros destruidos, Noé avanzar en grandes proyectos y salvar la humanidad. Todo eso se dio gracias a su relación muy, muy cercana con Dios. Débora había adquirido el reconocimiento de su nación. Sus cualidades de liderazgo eran por su disposición única para con Dios. Puedes ir al campo de batalla con tu poder, como lo vimos cuando vimos a David con Goliat, o puedes enfrentar la batalla y las batallas que vengan con el poder de Dios. Creo que su apoyo nos hace ir más confiados, más seguros. Cuando yo tengo una relación bien importante con Dios, bien cercana con Dios, yo voy seguro que la victoria va a ser para mí. Débora le pudo decir a Barak que Dios le daría la victoria, porque conocía a Dios y su fuerza, porque sabía que Dios era bueno y que haría algo bueno para con su pueblo Israel. Allí en la relación con Dios somos avivados, instruidos, ministrados y como vimos con Débora, Dios nos muestra cómo vamos a tener que enfrentar la batalla, cuál va a ser esa estrategia, cuáles los recursos, de qué manera será. Pero lo más importante es que también allí adquirimos la fuerza para poder enfrentarnos a la batalla. Yo quiero recomendarte que te prepares, que tomes la decisión, no mañana, que la tomes hoy, que desde hoy tú empieces a
tener una relación personal con Dios especial, a buscarle y a decirle, oye, quiero que mi corazón esté cerca de ti, Dios, quiero conocerte, quiero, como decimos nosotros en nuestros discípulos, en nuestra iglesia, quiero conectarme con Dios. Prepara tu corazón, acerca tu corazón a Dios para que Dios te empiece a enseñar cómo ir a las batallas y para que tú tengas la fuerza para enfrentarlas y no seas un debilucho espiritual, no seas un debilucho espiritual, sino que seas fuerte para enfrentar cualquier desafío, cualquier circunstancia que se te presente en la vida, pero tienes fortaleza espiritual porque tienes a Dios que va delante de ti. Lo cuarto es, aprende cómo otros han lidiado con las batallas. Hay un poder gigantesco en los testimonios. El poder de los testimonios puede lograr que nuestra forma de ver las circunstancias cambie. Cuando vemos que Dios se ha manifestado de manera sobrenatural sobre otras personas que han vivido nuestra misma batalla, que han tenido nuestras mismas circunstancias difíciles y han logrado salir victoriosos, decimos, conmigo también será, conmigo también puede suceder, yo también puedo. Los testimonios, escúchame muy bien, tienen la habilidad de volver a suceder. Son un arma poderosísima para poder enfrentarnos en la vida. Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que hay un poder en los testimonios. No te imaginas el poder tan gigantesco que tienen los testimonios. Yo misma lo he vivido muchas ocasiones en mi vida. Pero el 14 de febrero, como ya les he contado antes, del 2019, el año pasado, el mismo día, dos diferentes especialistas, un mastólogo y un ginecólogo oncólogo, me estaban diciendo que tenía que enfrentar la batalla del cáncer. Pero para mí la verdad es que la batalla, entrar al campo de guerra, fue fácil. Y fue fácil simplemente porque yo tenía el poder del testimonio de mi esposo. Mi esposo José Guillermo ya había vencido esta misma batalla. Él fue el primero en darme su testimonio. Yo recuerdo que cuando le conté, él me dijo, gorda, Dios está dando un nuevo testimonio, un nuevo tema para contar, un nuevo tema para predicar. Dios está dando la oportunidad de que levantes un testimonio de esto. Pero también yo me leí de inmediato el libro de Dodie Austin, que es la pastora de la iglesia Leywood, porque ella en 1981 le diagnosticaron un cáncer terminal. Y solo le dieron semanas de vida. Ella en su libro y en su testimonio contaba cómo se preparó, cómo lidió con esa batalla. Una batalla tan similar a la que yo estaba viviendo, a la que yo me tenía que enfrentar. Y en su libro contaba cuál fue su primera oración. Ella dijo que lo primero que hizo fue decir, tengo un Dios bueno, que no está limitado por las leyes de la naturaleza humana. Así que Él abrirá camino delante de mí. Él abrirá esperanza. Ella siempre oró que Dios era bueno y que esto no venía de parte de Dios y que era para que Dios se glorificara en su vida. Pero también ella tomó de su Biblia todas las promesas de sanidad que encontró. Y ella hizo una lista de todas esas promesas de sanidad que habían en la Biblia. Y ella leía una y otra vez en el día, muchas veces, esas promesas de sanidad. ¿Saben? Han pasado 40 años y aquella mujer a la cual le dieron semanas, 4 semanas, si no estoy mal de vida, sigue la pastora Dodie en victoria, predicando y enseñándonos cómo vencer enemigos tan grandes como una enfermedad. Yo aprendí de ella. Yo hice lo mismo. Yo coloqué en mi boca palabras de sanidad y vi cómo la fe venía, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Así que hay testimonios gigantes que nos pueden ayudar para poder vencer nuestras batallas. Aquí en nuestra iglesia, por ejemplo, el pastor el día miércoles nos contaba el testimonio de su mami, de mi gotita, como le decimos todos cariñosamente.
y su diagnóstico de leucemia, que era supremamente delicado. Y nuestra amorosa Gotita, porque la hermana de él es muy amorosa. Y recuerdo que ella es muy mimosa con mi esposo, así que cuando mi esposo se enteró, él se puso muy triste. Y estaba bastante triste mi esposo, pero luego él reflexionó y dijo, ella también va a tener su victoria y va a ser otro testimonio. Hay testimonios de victoria, de restauración familiar, económico, de cosas espectaculares y grandes aquí en nuestra familia, discípulos de Cristo. Cuando tú tengas una batalla, una circunstancia difícil, no olvides aprender de aquellos que salieron victoriosos. Quizás tengas que preguntarles cómo, qué hiciste, cómo lo hiciste, cómo te acercaste a Dios, qué oraciones hiciste. Por ejemplo, yo aprendí de la pastora Dodía a tomar las palabras y entendí que había un poder gigante en las declaraciones y en vaciar mi mente de los miedos y colocar en mi mente la palabra de Dios, que siempre es buena y que siempre está para darnos ánimo y para darnos victoria. Yo lo aprendí de ella. Así que quizás tú tengas que de preguntarle. Ahora mis batallas las enfrento así. Si es económica, saco todas las promesas que haya acerca de la provisión de Dios. Si es relacional, saco todo lo que tenga que hablar con del perdón o del amor. Y así estoy venciendo mis batallas. Aprendí esa instrucción de la pastora Dodi, cómo ella venció su cáncer terminal, cómo ella venció su batalla. Lo más interesante de todo esto, y ya para concluir, es cómo termina el libro de Jueces en el capítulo 5, hablando de lo que era Débora. Ella, aparte de ser una esposa, se proclamó madre de Israel, hace una poesía, un cántico que se llama el Cántico de Débora, dándole gracias a Dios por la victoria en la batalla. Pero mira cómo termina. Y quiero regalarte esto a ti, quiero que por favor tú lo escuches. Si tú estás viviendo una batalla, si tú me dices, hoy estoy viviendo una batalla, estoy angustiado, siento que tengo miedo, tengo duda, quiero decirte, mira lo que dice Jueces capítulo 5, versículo 31. Dice, pero los que te aman, que se levanten como el sol, cuando brilla con toda su fuerza. Hoy yo quiero invitarte a ti que me estás escuchando, a ti que estás viviendo una batalla. Te voy a decir que vamos a vivir una y otra batalla en nuestra vida, pero que te tienes que levantar, como dice este libro de Jueces, como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Así es como tú te vas a levantar, teniendo luego tú el poder del testimonio para dárselo a otros. Pero también dice que después hubo paz en la tierra durante el tiempo que fue juez Débora, durante 40 años. Así que no te preocupes, tendrás que vivir una y otra batalla, pero también tendrás momentos de paz. Esta batalla pasará y saldrás con aprendizajes nuevos, con un testimonio que contar, con heridas para entregar, pero te vas a poder levantar y vas a poder brillar como el sol con toda su fuerza. Dios traerá paz en medio de las circunstancias que estás viviendo. Dios va delante de ti, no lo olvides. Solo clama, enfrenta tu batalla, prepárate y aprende de los otros que ya lidiaron con esas batallas. Así que si tú estás pasando por alguna batalla ahora, si tienes miedo de ir al campo de batalla, yo te pido que te unas conmigo y vamos a orar juntos, vamos a clamar a nuestro Dios y le vamos a decir, Dios, así como el pueblo de Israel que llevaba 20 años oprimido, clamó a ti y tú respondiste, hoy nosotros como familia, discípulos de Cristo, venimos delante de ti y clamamos a ti por ayuda. Ven y ayúdame a enfrentar esta batalla. Si tu batalla es de enfermedad, dile, ayúdame a enfrentar esta batalla de enfermedad. Ayúdame a enfrentar esta batalla relacional, este problema familiar que tengo. Ayúdame a enfrentar
este problema conmigo mismo, de mi pecado, que me angustia, que me derrota. La batalla que tú tengas, hoy te digo, la batalla que tú tengas, dile a Dios, vengo y clamo por ayuda. Clamamos por ayuda. Y sabemos que tú te pondrás delante de nosotros y nos ayudarás. Nos darás la fuerza, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu instrucción para saber qué hacer en medio del campo de guerra. Danos tu instrucción. Queremos ser obedientes también en la manera en cómo enfrentamos nuestras batallas. Queremos enfrentarlas con la instrucción tuya, con la claridad tuya, con la visión tuya. Dios, por favor, bendice a cada persona que hoy está escuchando esto y que está atravesando por una circunstancia difícil, que quizás haya lágrimas en sus ojos, que quizás haya angustia y muchísimo miedo en su corazón. No hay problema con eso, pero hoy te entregamos esa angustia, te entregamos ese miedo y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a enfrentarnos con los desafíos, con tu valentía, con tu fuerza, pero sobre todo sabiendo que tú, Dios, vas delante de nosotros. Gracias, Dios, te amamos, porque tú eres un poderoso gigante que no nos deja solos en nuestras batallas cotidianas. Amén. Amén. Si es la primera vez que tú te estás conectando, has escuchado este sermón hasta el final, has platicado con nosotros de alguna manera, yo te pido que si te empieces a preparar, haciendo esta oración conmigo, prepárate para tus batallas. La mejor manera de prepararnos para nuestras batallas es sabiendo que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, porque Él es nuestro respaldo. Así que ora conmigo esta oración. Si es la primera vez que te conectas, y di: Señor Jesús, yo te necesito para enfrentar esta vida. Te necesito para ser mejor. Te necesito para poderte conocer. Así que te recibo como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Te pido que seas el Señor de mi vida. Te abro mi corazón y te suplico que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Prepárame, prepárame, permitiéndome conocerte para mis futuras batallas. Iglesia, me encantó volvernos a conectar. Gracias por hacerlo. No se te olvide conectarte con los grupos de conexión. No se te olvide conectarte con las oraciones los miércoles y los viernes a las 6 de la mañana. Y no olvides que también tenemos discípulos. Esa es una forma de prepararnos para cuando lleguen las batallas y estar no debiluchos, sino muy fuertes en el amor del Señor. Les amamos muchísimo y les extrañamos. Esperamos muy pronto podernos ver. Adiós, iglesia. Dios les bendiga. Su amor, sus cuerdas de amor nos sostienen, nos bendicen, nos llenan. Y si Dios dice que cuando caes te sostiene, que si te equivocas te vuelve a levantar, son las cuerdas que te respaldan, las cuerdas de amor. Nunca caes en la lona, nunca estás nocao. Siempre te vuelve a bendecir. Te vuelve a tocar el Señor. ¿Cómo no le vamos a adorar? ¿Cómo no le vamos a dar gracias al Señor de señores y a nuestro Rey? ¡Bendito eres! Aunque pase el tiempo, sé nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. El que me levanta, el que me da paz.
en mi interior. Tus palabras me sostendrán, esa es mi seguridad. Los cielos están cayendo. Saltamos, rey, el rey está en casa hoy.